Impacto BTV Matutino y es día jueves 7 de marzo del año 2024. Recordándole a ustedes que estamos totalmente en vivo a través de nuestra página web en www.btv.com.hn. En esta mañana saludo a mi compañera Katherine Alvarenga. Muy buenos días, Annie. Buenos días a usted que nos sintoniza a esta hora del día para mantenerse muy bien informados, agradeciéndole siempre su fiel sintonía en esta primera jornada informativa. Hoy les damos a conocer todo lo que sucede a nivel nacional e internacional, Annie. Bueno, y este día comienza la fase de deliberación por parte del jurado en el proceso judicial que está llevando el expresidente Juan Orlando Hernández. Y organizaciones de sociedad civil no demandan las soluciones que se les está brindando en el sistema de salud. Tenemos 7.500 pacientes todavía en una lista de mora quirúrgica, cuando hablamos de que más de 5 millones de hondureños no tuvieron atención médica. Eso es terrible. Bueno, y han dictado sobreseimiento definitivo en el caso de Rafael Barahona, quien fue acusado en el pasado por malversación de caudales públicos. Solicitó la aplicación de la ley de amnistía política para el ciudadano Rafael Barahona. Al hacer esta solicitud, el ente acusador del Estado y la Procuraduría General de la República no presentaron ningún tipo de oposición. Iniciamos esta jornada informativa haciendo un contacto con el periodista Walter Pérez, ya que diferentes calles que dan hacia el centro están totalmente cerradas por motivos de construcción. Hacemos un enlace con el periodista Walter Pérez para que nos brinde los detalles. Muy buenos días, Walter. Buenos días, compañeros televidentes. A esta hora, tal como lo puntualizan, ubicados desde el centro de la capital, les muestro la panorámica a esta hora de la mañana, específicamente en una de las arterias que da acceso al centro de la capital. Está completamente cerrada, tal como se puede apreciar en las imágenes. Obviamente se encuentran las señales y los conos de la alcaldía, y hace referencia también a la otra panorámica, si me ayuda mi compañero Elvis Zambrano, trabajos de construcción que realiza o que ha comenzado la alcaldía municipal. Solo para hacerles un recordatorio, iniciaron desde el famoso Pinito, que se ubica en el barrio El Guanacaste, estas obras de reconstrucción, la avenida Cervantes, y que da acceso a todo este sector del Parque Central. Ya llegando a este lugar pueden apreciar, y les mostramos las imágenes a esta hora de la mañana, cómo avanzan estas obras para poder reconstruir, darles otra imagen a estas arterias que dan acceso a este famoso lugar, un lugar de mucha historia para los capitalinos, como es el centro de la capital y obviamente sus alrededores. Este es parte de lo que se está llevando a cabo por parte de la alcaldía municipal. Obviamente están la maquinaria que es la encargada de elaborar estos trabajos, y aquí lo importante para la población hondureña, que es la que a diario circula por este lugar, el centro de la capital, pues es de conocimiento que principalmente esta arteria, la avenida Cervantes, y este acceso que da al mero centro de la capital y que conecta o hace referencia hasta el sector de Comayagüela, para ser más conciso, hacia el semáforo que colinda con las instalaciones de la Secretaría de Salud, completamente cerrada. Obviamente por estas obras que van a llevar un buen tiempo para que puedan concluir, aquí la población hondureña pues tiene que tener un poco de paciencia y obviamente buscar otras vías alternas. A las personas que a diario transitan por este lugar, tienen que buscar otras vías alternas. Obviamente el tráfico vehicular a eso de las 7 o 8 de la mañana por este lugar es prácticamente complicado, y más aún con estas obras, estas calles que están cerradas obviamente por este escenario que les estamos mostrando. Recalcamos, se mantienen cerradas esta arteria, principalmente la avenida Cervantes, y que conecta con el Parque Central hasta el sector del semáforo que hace conexión con Comayagüela y también con la Secretaría de Salud. Recalcamos por estas obras que realiza la alcaldía para poder reparar estas arterias que por años
fue prácticamente habían estado abandonadas. En mi reporte a esta hora, compañeros, si no hay consulta, con ustedes. Walter, sabemos que específicamente esta zona frente al Parque Central es un sector por donde pasa cualquier cantidad de rutas hacia las diferentes colonias capitalinas. ¿Se imagina usted el gran congestionamiento vial que va a causar, pues, el cierre de esta calle por estas obras de construcción? ¿Cuánto más o menos sería el tiempo que estarían cerradas estas vías para que los televidentes puedan estar al tanto, Walter? Saquemos más o menos un laxo, compañeros. Si la avenida Cervantes, que inicia, si me ayuda mi compañero Elvis, inicia desde el famoso Pinito, que los capitalinos conocemos, en el barrio El Guanacaste, concluyó hasta el recién pasado mes de enero, concluyó esta obra, inició a eso del pasado mes de mayo, más o menos, para hacerles más conciso, aproximadamente entre 6 a 7 meses concluyó la primera fase de esta obra, que inicia, recalcamos, desde el Pinito. Ahora la alcaldía ha comenzado desde el mero Parque Central y se pretende reparar hasta el sector de Comayagüela. Para ser más conciso, recalcamos, hasta el semáforo donde se encuentra la Secretaría de Salud. Hacemos que más o menos de aquí a octubre, más o menos, podemos ser más concisos para mantener reparadas todas estas calles, ya que todo esto prácticamente es un gran trabajo. Están con el proceso de colocar la tubería, posteriormente tienen que hacer relleno y de igual forma pues proceder con la pavimentación de esta arteria, y lleva bastante tiempo lo que es principalmente la tubería, tal como se puede apreciar en las imágenes a esta hora. Compañeros, nosotros más o menos calculamos entre septiembre a octubre que puedan estar concluidas estas obras. Es importante, Walter, pensar, o la alcaldía, yo creo que debería dar una solución, qué calles podrían estar habilitadas para que las personas puedan transitar. Recuerde que no solamente en el centro de la capital hay calles cerradas por obras de construcción, porque se resalta el hecho de que estén reparando las vías, que estén trabajando en la infraestructura de la ciudad, pero también es importante buscar medidas de alivio en el tráfico, porque sabemos que el centro, aparte de que guarda muchas instituciones de Estado, también muchos comercios, y hay cualquier cantidad de rutas para las diferentes colonias, como ya le había mencionado. ¿Se imagina usted el gran congestionamiento que se va a generar en esta zona por el cierre de esta calle? Así es, Ani, y puedes apreciar en las imágenes la gran cantidad de personas que transitan a diario por este lugar, tanto a pie como en vehículos, obviamente. Tienen que buscar vías alternas, obviamente se les dificulta, principalmente aquí en el centro de la capital, poder llegar, ya que comúnmente y lastimosamente pues el tráfico ya es una tradición en este lugar, tanto en el centro de la capital como en diferentes puntos de la misma ciudad. Aquí buena referencia la que hace, que la alcaldía debe de buscar vías alternas para que pueda pues aliviar en cierta forma el escenario vehicular que se está viviendo en estos momentos, específicamente en este lugar donde se están llevando a cabo estas obras de construcción. Bueno, gracias a nuestro compañero Walter Pérez. Así que usted, querido televidente, que circula por esa zona, que trabaja por esa zona o que está acostumbrado a realizar compras en esa zona, tiene que tomar en cuenta que están cerradas las calles del centro y probablemente usted se encuentre con un gran congestionamiento vial. Pero en otras informaciones, ahora nos trasladamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Mariela Manzanares. Ella nos tiene información con un analista, Ángel Herrera, sobre el tema de Juan Orlando Hernández. El juicio ya ha entrado en su etapa final. Estamos ya prácticamente a la espera de la deliberación por parte del jurado, este proceso que se va a llevar a puerta cerrada. Mariela, buenos días. Ani Romero, buenos días a nuestra audiencia que nos sintoniza cada mañana a través de la señal de BTV Somos Todos. Tal como usted lo puntualiza, me acompaña el analista y abogado Ángel Herrera. Abogado, ¿qué esperar hoy? Ya estamos en la recta, bueno, ya está en la recta final el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. Se estima que para esta mañana ya hay un resultado contundente. Sí, muy buenos días, BTV. Gracias por la oportunidad. Y mire, yo no iré en la recta final, ya estamos ya en el preámbulo de que el jurado, a partir de ahora a las 9 de la mañana, 10 de Nueva York, ya comienzan las deliberaciones en una sala especial que tienen en esta corte del Distrito Sur de Nueva York, para que comiencen a deliberar. Yo no creo que
que de repente en el transcurso de la mañana o tarde puede haber un veredicto. Recuerde que en el caso del hermano de Tony Hernández se demoraron 2 días y en este caso no puede ser la excepción. Hoy tengo entendido que hoy por la mañana el juez Kevin Castell se va a reunir nuevamente con los jurados para dictarles las directrices o los elementos que ellos deben de tomar en consideración antes de emitir una opinión. Importante eso porque se ha generado un comentario que en cuanto a la reunión con el juez Kevin Castell de que él puede influir en un resultado o una opinión de un jurado. No, simplemente es una obligación que él como juez da las directrices para que ellos en apego a las directrices puedan invertir su opinión si lo consideran culpable o no culpable al expresidente de Honduras. Bueno, abogado, él se ha mantenido con una postura inocente, ha negado muchas de las acusaciones que se le han mencionado. Hasta esa instancia se descarta que pueda él declararse culpable. No, a estas alturas ya no. Ayer era el último tiempo que estaba para que él se declarara culpable y lograr algunos beneficios. Ahora ya todo está en manos del jurado. Él, fiel a lo que él manifestó hace 2 años, él mantiene su opinión de que él es inocente, pues la defensa trabajó en ese sentido y ahora ya está en manos del jurado que le puedan creer o no su estado de inocencia. Obviamente, pues la fiscalía ha hecho su trabajo, ha probado uno de sus puntos que los hizo hace 2 años también en conferencia de prensa el fiscal general Damon William, donde él decía que él andaba o traficó pues con droga. Entonces ellos han mantenido su tesis y ahora tenemos 2 tesis, tenemos obviamente lo de la fiscalía y tenemos el estado de inocencia que él lo ha pregonado y que la defensa lo ha trabajado de esa manera. Muchas gracias al abogado Ángel Herrera, quien nos comparte importantes reacciones en referencia a ese tema y al desarrollo que ha tenido hasta esa instancia el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Con ustedes al estudio, compañeras, buenos días. Gracias, Mariela, por la información. Y en este momento hacemos un enlace con la periodista Gabriela Plata, ya que en estas horas muy tempranas se realizan largas filas en el Centro de Salud Las Cruzitas. Hacemos el enlace con Gabriela Plata para que nos brinde más detalles. Muy buenos días, Gabriela. Y compañeros, en el estudio central nos encontramos desde el Centro de Salud Las Cruzitas informando sobre la atención que se desarrolla en estos centros de atención, donde desde horas muy tempranas capitalinos y ciudadanos vienen en búsqueda de una atención. Muy buenos días, estimado. ¿Cuál es su nombre? Gustavo Ordóñez. Coméntenos, ¿desde qué hora se traslada a este lugar? Llegué a las 6 de la mañana. Díganos, ¿cómo ha categorizado la atención en ese centro? ¿Lo han atendido bien o es primera vez que nos visita? Es primera vez que... ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de exámenes viene a realizarse? ¿Viene consulta? Sí, vengo por un resfriado. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a trasladarnos para escuchar cómo las personas, pues vemos, ellos están en búsqueda de esta atención. Muy buenos días, estimado. ¿Cuál es su nombre? Jason López. Coméntenos, ¿es primera vez que visita este centro de salud? Primera vez en mucho tiempo, la verdad. Ya había venido anteriormente. Díganos, ¿lo han atendido bien? ¿Le han entregado los medicamentos a tiempo? Mire, siéndole sincero, fue hace mucho tiempo que vine, como 6 años, digamos. No he vuelto, siéndole sincero. ¿Y en ese tiempo, fue buena? Fue muy buena, pero ya le digo, muchos años. Es difícil recordar. Muchísimas gracias. Asimismo, vamos a conversar con un caballero que desde horas muy tempranas se encuentra en ese lugar. Coméntenos, estimado, ¿usted viene a una visita? Mire, Dios le bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas y a los periodistas que se han acercado a nosotros. Déjeme decirle que yo soy seguridad de este centro del CIR, ¿me entiende? En lo cual Dios me puso como atalaya de este centro, ¿me entiende? ¿Para qué? Para que yo pueda, ¿me entiende? Para que yo pueda como ejercer un trabajo digno de tratar bien al paciente, de tratar de que el paciente vaya, que entre tranquilo y salga seguro. Si miramos de que el paciente no se siente conforme, ¿verdad? Que no se siente inconforme de lo que aquí se le atiende, entonces inmediatamente nosotros hablamos con las autoridades y decimos nosotros, pues bueno, director o mi jefe inmediato, o supervisores, y entonces yo ya les digo, mire, fíjese que esto pasa, mire que
persona va resentida en este problema. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que ahorita no se está sucediendo esos problemas, gracias al Señor Jesucristo. Porque yo le digo al Señor Jesús, Padre, que no sea yo en mí, sino tú en mí, que todos los servidores públicos aquí en esta maravillosa mañana, ¿verdad?, ya que ustedes los tenemos como reportero, ¿verdad?, ya que nosotros no somos, no hablamos porque queremos, sino porque el Espíritu habla en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Yo le bendigo enormemente, gracias por la oportunidad que me da, y saludo al pueblo hondureño, que aquí está abierta las puertas, ¿me entiendes?, para que puedan venir ellos acá y puedan llevar una solución pronta y que lleven sus medicamentos. Y déjeme decirle, ahorita antes, para aprovechando, ya de que vamos a salir, ¿verdad?, en cadena de televisión, en televisoras, ¿me entiendes? Si no hay un medicamento, escúchenme bien, si no hay un medicamento que usted no lo puede llevar y que lo va a ir a comprar afuera, lleve otro medicamento, porque hay otros medicamentos, porque yo meto el medicamento, señorita, yo meto el medicamento ahí. Si ustedes tienen que ser inteligentes, vivos y vivas. Por ejemplo, cuando yo he entrado acá, si no hay un medicamento que yo quiero, entonces mire, ¿sabe qué es lo que hago yo? Doctor, denme de este, sí, yo busco de lo que hay. Porque, ¿verdad?, usted sabe que vienen un sinnúmero de personas de la Nueva Capital, Divino Paraíso, de la Ulloa, de la Abraham Lincoln, de Campocielo, Pro Número Uno, de las Ayestas, de los Projeros, Guamilito, y un sinnúmero de... Entonces aquí se nos está llenando, estamos atendiendo hasta 300 personas. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las declaraciones por parte de unos caballeros que usualmente visita este centro. Muy buenos días, estimada. ¿Desde qué punto se traslada? De la Monseñor Fiallos. Coméntenos, ¿la han atendido bien? ¿Han entregado los medicamentos? Claro que sí, me han atendido bien y está el medicamento que yo necesito. ¿Usted invita a las personas para que asistan a este centro de salud? Claro que sí, yo invito para que vengan acá porque acá es un centro donde uno lo atienden bien. Bien bendecidos somos. Muchísimas gracias. Estas son algunas declaraciones que nosotros podemos informarles a estas horas de la mañana, donde visitamos los diferentes centros de salud en el país. Específicamente nos encontramos en Las Cruzitas, donde los derechohabientes, ellos manifiestan sentirse complacidos en referencia a los medicamentos que se les entregan y las citas. Con esa información, yo regreso con ustedes al Estudio Central. La etapa de deliberación en el caso de Juan Orlando Hernández en Nueva York. ¿Pero qué pasó ayer en el día 12, donde el expresidente Hernández compareció en el estrado ante el jurado, ante la defensa y también ante la fiscalía? Le compartimos todo lo que sucedió en esa jornada. Etapa de argumentos también. La fiscalía, el abogado Talo, el acusado Juan Orlando Hernández es un narcotraficante a gran escala. Abusó de su poder para, como él mismo lo expresó, meter las drogas en las narices de los gringos. Y ellos no se dieron cuenta. Ya escuchaste cómo lo hizo. Sobornos, dinero de la droga de algunos de los mayores narcotraficantes del mundo. Protestó contra ellos en el poder del Estado y mientras tanto enviaban toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Intentó venderte la misma mentira ayer y esta mañana. El acusado le dijo que nadie está por encima de la ley. Los traficantes a los que se enfrentó fueron los que amenazaron con exponerlo. Estaban dando refugio a los traficantes que lo mantenían en el poder. Juan Orlando Hernández usó a la policía y al ejército hondureño y sus armas. Hoy viste a Jo ahí arriba. Confirmó que fue a la fiesta de Moncho Lobo. El acusado cometió crímenes contra Estados Unidos. Había camiones blindados transportando cocaína por el país.
El acusado lo sabía. Fue un gran negocio. Protegió la cocaína de Tony Hernández, entonces de El Chapo también, y movió 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos porque el acusado lo protegió El Chapo también. Trabajaron Ardón, Tony y Pineda, primo de Juan Orlando Hernández. Recuerde que este que estamos dando a conocer es el argumento que la fiscalía brindaba al jurado, los últimos argumentos. Así es, continúa relatando. El propio Chapo donó $1,000,000 a la campaña de Juan Orlando Hernández. Ya escuchaste que Fabio Lobo lo de la cena con Jo y Cinco. Hablaron de un avión lleno de droga. Juan Orlando le pidió que sea discreto. Fabio fue arrestado en Haití en el 2015, cuando abandonó el paraguas de la protección de Jo. Juan Orlando te dijo que nunca conoció a Giovanni Fuentes, pero sus hijos estaban en una foto con Jo. Jo dijo que los llamó mentirosos profesionales. Eran narcotraficantes profesionales, como el acusado. La única diferencia es que Juan Orlando era un político. Juan Orlando no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas. Lo hizo para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. Jo y sus socios tenían un trato. Los que se quedaran con él y no llamaran demasiado la atención podían seguir vendiendo drogas. Él era el presidente. ¿Cree que va a decir que estaba a favor del narcotráfico? Necesitaba hacer que pareciera que lo estaba intentando. Juan Orlando no fue duro con el crimen, fue duro con sus enemigos. Protegió a su primo Pineda y a su hermano Tony. Durante años explotó el sistema político para el narcotráfico. Usó al ejército y a la policía y a su propio poder. Juan Orlando Hernández pensó que podría engañar a todos haciendo algunos viajes, pero estaba ayudando a los narcotraficantes. Responsabilizar a Jo es encontrarlo culpable. Gracias. Bueno, aquí finalizan los argumentos de la fiscalía, los argumentos finales, lo que dijo el fiscal a los jurados. Pero ahora comienzan los argumentos de la defensa por parte del abogado Estabil en el estrado. Y fue lo que dijeron, esto fue lo que dijeron. Uno esperaría ver video y audio. No tenían ninguno. Hablaron de un radar inexistente sin fechas concretas. ¿Hubo testigos imparciales? Quizá algunos. La mayoría tenía una agenda. El TH de la cocaína, obviamente, es Tommy Hilfiger. Nadie pide cocaína Tony Hernández. Usted escuchó que supuestamente el Chapo viajó personalmente a Honduras para entregar el millón de dólares. ¿Asumiría este tipo de riesgo? Dame un respiro. ¿Y Tony Hernández a Juan Orlando le importa? ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación y no es justo. Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de Juan Orlando le dijera a la gente, denme dinero para que mi hermano el presidente les dé algo y luego se lo guarden. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel. Quieren que piense que esto es solo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. Pero, ¿por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron. La verdadera conspiración es entre estos narcotraficantes para capturar a Juan Orlando Hernández. Estados Unidos nunca pidió extraditar a estas personas porque las estaban utilizando. No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos. A las 4:27 hora de Nueva York, terminó la etapa de testimonios y argumentos por parte de la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa de Juan Orlando Hernández. El juez Kevin Castell entrega una copia escrita de las instrucciones legales a los 12 miembros del jurado que deliberarán y tomarán una decisión si Juan Orlando Hernández es culpable o no culpable. Parte de todo lo que sucedió ayer en el juicio en contra del exmandatario, cabe resaltar que ayer finalizó también su testimonio, él como testigo en su defensa, y después procedió el juez Kevin Castell a escuchar lo que son los argumentos por parte de la fiscalía y también de la defensa. Hoy se estará
y continúa la deliberación referente a este caso. Nosotros le daremos a conocer más de cómo se vaya desarrollando este juicio. A esta hora de la mañana hacemos un enlace con el periodista Oscar Ortiz hasta Nueva York, que nos brinde más detalles qué se espera para hoy en este caso. Muy buenos días, Oscar. Continuamos con usted. Ani Catherine, muy buenos días. Efectivamente, estamos a minutos de ingresar a la sala para el día final, el día en el que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, el presidente de Honduras, conocerá si es declarado culpable o no culpable, luego de un proceso de deliberación que inicia hoy en cuestión de minutos, prácticamente a la espera de las últimas instrucciones del juez Kevin Castell y conocer cuál será su destino. Prácticamente aquí cada integrante del jurado el día de hoy revisará el caso antecedente por antecedente, argumentos de la fiscalía como argumentos de la defensa, y de esta manera dar a conocer mediante una voz oficial y en un sobre que será abierto en esta sala cuál es la decisión que toman como jurado, en este caso calificador, ante los señalamientos que se le imputan al expresidente Hernández Alvarado, que recordemos son 3 delitos lo que le está imputando el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a estar pendiente de lo último que se genera en noticias con una programación especial el día de hoy, prácticamente conocer si es declarado culpable o no el señor Juan Orlando Hernández. Compañeras, mi reporte a esta hora desde Nueva York, cuando a esta hora se está reportando una lluvia alrededor del recinto. Vuelvo con ustedes. Gracias, Oscar. Nosotros al pendiente, igual sabemos que debe entrar ya a la corte, porque sí han habido algunos problemas para entrar a la sala de la audiencia por la acumulación o la cantidad de miembros de la prensa que están pendientes de lo que suceda. Pero sí es importante aclarar que la deliberación del jurado es a puerta cerrada. Así que la prensa va a estar en el lugar, pero nada más esperando ya cuando se dicte veredicto. Y no sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana o si podría ser tal vez el lunes. Así que nosotros le mantendremos al tanto de lo que suceda con la información que surja desde Nueva York. Y siempre en este tema es emblemático este juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien en zozobra a la población hondureña sobre su resolución. Los defensores legales aseguran que la subida de Hernández al estrado contribuirá negativamente en la deliberación final del jurado. Y para otros inocente, así han sido las especulaciones a lo largo de estos días en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández, donde expertos aseguran el panorama no es favorable para Hernández. Quien valora todos los medios de prueba, pues va a ser el jurado. El jurado es el que va a decir sí o no. La carga de la prueba que presentó la defensa de Juan Orlando Hernández, pues nosotros hemos dicho que ha sido insuficiente. Entonces vemos nosotros que hay una desigualdad de pruebas y eso va en contra de quién, del señor Juan Orlando Hernández, a que el jurado esté convencido de que sí se cometieron los delitos de conspirar para transportar droga hacia Estados Unidos. Por su parte, el abogado Javier García aseguró que la defensa del exmandatario Hernández podrá apelar ante la decisión que pueda surgir en este emblemático juicio. Tendría un momento oportuno con su defensa para interponer alguna apelación, algún recurso, ¿verdad? Como todo procesado lo tiene. Y de ser concedido, pues tendría que dársele curso al mismo. Y si no, pues entonces el juez tendría que dictar una nueva sentencia en donde se le vaya a decir cuál es la pena, ¿verdad? Que se le impone. Porque el juez se apega a lo que dice el jurado, pero quien finalmente dice cuál va a ser la pena es el juez, ¿verdad? Es una audiencia de individualización de la pena. Todo lo que ha pasado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el desarrollo del juicio de Hernández es un hecho que quedará por siempre en la historia de Honduras, evidenciando cómo la corrupción ha escalado hasta lo más alto de los poderes. En Cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y el abogado José Martínez cree que el veredicto del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York va a ser declarado culpable por los delitos relacionados con el narcotráfico. Y al menos ha presentado 2 testigos
más su declaración, que más bien lejos de abonar, ¿verdad?, en su defensa, yo creo que más bien le ha perjudicado. Entonces, considerando todas esas situaciones y considerando que todas las personas que han sido solicitadas en extradición han sido prácticamente declarados culpables. Así es que prácticamente vemos un panorama sombrío y consideramos nosotros desde nuestra óptica que él va a salir culpable de este procedimiento y solo quizás le doy un 1% y quizás un milagro lo podría salvar a Juan Orlando. Consideramos de que el veredicto final va a ser declarado culpable. Una vez finalizado el juicio contra Juan Orlando Hernández en Nueva York, los tres poderes del Estado tienen la misión de lavarle la cara a Honduras, aseguran los representantes de la sociedad civil. Honduras tiene una mala imagen a nivel internacional por la inseguridad jurídica, la débil institucionalidad, invasiones de tierra, entre otras. Y el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández agudiza aún más el problema, asegura el sector privado. El problema es que siguen caracterizándonos como un país no muy transparente. Y por el otro lado, con temas como el juicio, sin perjuicio de lo que pasa en el juicio, el problema es que todo el mundo nos está viendo. Un expresidente de Honduras está siendo juzgado en una de las cortes más famosas del mundo y eso también afecta. Los analistas en materia jurídica aseguran que el papel que juegue la fiscalía será determinante para lavarle la cara a Honduras con acciones que no sigan permitiendo la impunidad en el país. Y bueno, esperemos que estas nuevas autoridades que ya están nombradas de forma correcta en el Ministerio Público hagan acciones, presenten requerimientos bien sustentados, bien investigados y que se empiecen a ver resultados positivos y contundentes. El dirigente nacionalista Rodolfo Zelaya asegura que mientras la clase política tradicional siga promoviendo los pactos de impunidad, será muy difícil lavarle la cara al país. Hemos visto que este pacto de impunidad que se aprobó sigue siendo mencionado a nivel nacional e internacional. Y hay una preocupación enorme porque la impunidad va a seguir. Y si están dispuestos a tener impunidad, están dispuestos a seguir con corrupción. ¿De cuándo vamos a cambiar? Nunca, porque al final las autoridades se creen dueños del país. Los representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña aseguran que los tres poderes del Estado tienen la misión de lavarle la cara a Honduras después del juicio del expresidente Hernández. Y si no lo hacen, será el pueblo quien lo haga en las urnas. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. A regresar de la pausa, dictan sobreseimiento definitivo en caso de Rafael Barahona, acusado de malversación de fondos. Gracias por continuar informándose con nosotros aquí en Impacto BTV Matutino. Y el diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, ante el nuevo movimiento de Salvador Narrala, denominado Coalición Independiente contra la Corrupción e Impunidad, SISI, aseguró que ningún ente político ganará por sí solo en el país, si no es con alianza. Primero que tiene que hacer es consolidar el PSH como el partido insignia al cual él representa para su crecimiento y dedicarle el espacio, el tiempo que sus electores necesitan y posteriormente entender que en este país ninguno de los partidos tradicionales, ni el Partido Libre, ni el Partido Liberal, ni el Partido Nacional van a poder ganar las elecciones únicamente con su militancia. Tendrán que haber alianzas, pero primero hay que sobrepasar el proceso de las elecciones primarias o internas de cada partido.
Y la diputada del Partido Liberal, Katia Crivelli, se ha referido a la reciente adhesión del ex miembro del Partido Liberal, Eric Mejía, al Partido Libertad y Refundación, donde ella destaca que ese cambio era algo que ya se esperaban. Lamentable, ¿verdad?, que un alcalde que fue electo por el Partido Liberal y se haya ido del partido, donde él dice que la iban a expulsar y todo, ¿no? Tenía que someterse a las leyes que hay en el Partido Liberal y creo que no cumplió. El Eric, podemos decirle, un periodista reconocido, el periodo pasado estuvo trabajando en el Congreso Nacional con el Partido Nacional. Este pues vino y se lanzó por el Partido Liberal, ganó por el Partido Liberal, pero como el gobierno de turno es el Partido Libre, hoy se va por el Partido Libre. Ojalá que gane el Libre, porque si no, a ver qué partidos irá a hacer hoy. Tras una explosión de una dinamita en la construcción de la represa San José, resultó herido el alcalde Jorge Aldana, afortunadamente sin gravedad. En el hecho también salió perjudicado un reportero gráfico que realizaba la cobertura de la obra. Lo que parecía un día de festejo terminó en angustia y desesperación por un momento. Se realizaba la última voladura en la zona de la represa San José para comenzar con la cimentación. Pero la explosión de una dinamita alcanzó al alcalde capitalino Jorge Aldana, quien fue retirado del lugar con algunas lesiones. El ánimo de los señores periodistas de cubrir un evento tan importante, de tomarle la foto al alcalde, hizo que por el lado derecho, ¿no?, de donde estábamos ubicados, ¿no?, se desborden, ¿sí?, pasaran las líneas de seguridad, ¿no? Y al señor alcalde, en ese apuro, parece que le cayó una esquirla, ¿no?, caliente. Nos queda una experiencia. Tenemos que aprender a respetar los protocolos de seguridad. Antes de nosotros llegar al lugar donde se estaba realizando esta situación, esta explosión, pasamos por un protocolo, nos advirtieron. Tras ser llevado a un centro asistencial, afortunadamente su estado fue estable y solo deberá seguir con su recuperación. Por el impacto del golpe, especialmente que se dio en la espalda, a la altura de la columna, es importante poder seguir algunos protocolos médicos, que muchas veces las consecuencias no se dan en el momento. Se tomaron todas las medidas de seguridad, los protocolos de seguridad se llevaron a cabo, sin embargo, esta es una situación que se salió del alcance. En este incidente, además, el fotoperiodista Alex Pérez, de Diario El Heraldo, resultó herido con algunas lesiones más severas tras someterse a una cirugía en su hombro derecho, por lo que las autoridades municipales aseguraron se harán responsables del mismo. El día está pendiente de la situación de salud del compañero camarógrafo, pero que también la empresa se ha hecho responsable también de cualquier gasto que genere tanto. Mientras tanto, a través de las redes sociales, Diario El Heraldo emitió un comunicado donde citó: "Nuestro compañero estaba en línea segura, determinada por la empresa constructora para la explosión controlada, incluso ubicado al lado del mismo alcalde y el ingeniero encargado de la obra". Con las imágenes de Luis Sosa, les informó Janet Flores. Y el alcalde Jorge Aldana, a través de sus redes sociales, luego compartió una nota de voz donde él comentaba que ya se sentía mejor de salud y que se encontraba estable en un centro asistencial. Continuamos con la información, y es que se ha dictado sobreseimiento definitivo a Rafael Barahona, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, tras aplicársele la amnistía, luego de haber sido acusado en el pasado por delitos de malversación de caudales públicos. La aplicación de la ley de amnistía política para el ciudadano Rafael Barahona. Al hacer esta solicitud, el ente acusador del Estado y la Procuraduría General de la República no presentaron ningún tipo de oposición, por lo cual el tribunal que conoció este proceso decidió dictar un sobreseimiento definitivo a favor de esta persona. Es importante resaltar que ellos, el tribunal que conoce el proceso, hicieron un análisis exhaustivo del expediente y asimismo se acreditó que se cumplían con los requisitos para la aplicación de la ley de
amnistía política. Es por este motivo que se dictó este sobreseimiento definitivo a favor de esta persona. Es importante resaltar que a esta persona se le había interpuesto un requerimiento fiscal por la supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos. Lo más destacado en el mundo, a regresar de la pausa, no nos cambie. Vamos con más información y a esta hora de la mañana hacemos un enlace con la periodista Mariela Manzanares, ya que en el crematorio de San Pedro Sula se ha encontrado un feto. Hacemos un enlace con Mariela para que nos brinde más detalles. Muy buenos días. Buenos días, licenciada Catherine. Tal como usted lo puntualiza, me acompaña en esa mañana el subinspector de la Policía Nacional, Ronald Posada, sobre el hallazgo de un feto en un crematorio de San Pedro Sula. Precisamente, ¿en qué sitio fue y en qué estado se encontraba este hallazgo? Buen día. Así es, buenos días a todos los televidentes de EBTV. Como usted lo menciona, pues el día de ayer nosotros recibimos una denuncia en cuanto a unas personas que se llevan en el crematorio municipal de lo que es la aldea Locotillo, en donde pues ellos que se llevan realizando lo que es algún tipo de recolección de algún tipo de basura o de algún objeto reciclable, pues ellos al encontraron una caja con un feto, por lo cual ellos alertaron a las autoridades policiales y al llegar pues se verificó que estaba al interior de una caja, por lo cual nosotros presumimos pues que se podía tratar de algún tipo de aborto, ya que solo estaban algún tipo de extremidades de su cuerpo y había sido pues introducido al interior de una caja. Es por ello de que nosotros pues llegamos con Policía Nacional, lo entregamos lo que es el Ministerio Público, lo cual determinó pues mantenerlo en cuanto a investigación acerca de qué personas o a el escenario pues en que pudo haberse tratado el encuentro de este hallazgo, de este feto. Mediante la denuncia es importante, soy inspector, porque se da a conocer este tipo de acontecimientos. Si sucede, ya maneja algún tipo de dato adicional de qué persona pudo haber sido la que arrojó el feto básicamente a ese crematorio. Así es, eso pues es un depósito de basura, es por ello de que pues las personas que llevan aquí alertaron a la Policía Nacional, es por ello de que la denuncia pues viene a generar este tipo de datos y de esta manera pues nosotros las personas más en cuanto a la denuncia. Ahora lo que compete pues es trabajar con el Ministerio Público para saber en cuanto a las personas que pueden haber cocinado lo que es este hecho, pues que es lamentable pues como una persona pues sin haber sido engendrada con algo de derecho, pueden quitarle el mismo y encontrado pues en un basurero municipal. Bueno, muchas gracias al portavoz de la Policía Nacional, el subinspector Ronald Posada, que nos amplía actualizaciones en referencia a ese tema. Con ustedes nuevamente hasta el estudio principal. Pero gracias a nuestra compañera Mariela Manzanares, es lamentable lo que ha sucedido. Esperamos que la Policía Nacional y los entes encargados de la investigación realicen todas las pericias correspondientes pues para dar con la persona que cometió este lamentable hecho allá en la zona norte del país. Pero nosotros seguimos informándole a esta hora de la mañana. Gabriela Plata ya está ubicada en el Boulevard Suyapa, específicamente a la altura del Hospital Escuela, para compartirnos el reporte del tráfico. Así es, Ani. Muy buenos días, compañeros. En el estudio central nos encontramos a inmediaciones del Hospital Escuela y del Estadio Nacional, informándoles sobre el tráfico vehicular que se suscita a estas horas tan tempranas, donde conductores manifiestan un descontento en vista de que hace pocos minutos, a causa de un camión que había tenido desperfectos en su vehículo, ocasionó un gran embotellamiento vehicular. Vemos precisamente cómo específicamente en este lugar, pues los carros que van en dirección hacia el Estadio Nacional están siendo afectados por este embotellamiento vehicular y los pitos suenan y la gente pues enojada reporta esto. También podemos observar que miembros de tránsito han estado en este lugar, sin embargo, pues es un caos a estas horas tan tempranas de la mañana. Nosotros le hacemos una recomendación a las personas que se trasladan a su lugar, hacia sus trabajos, hacia sus centros de estudio, que eviten salir a estas horas, pues
Pues en visto que el embotellamiento vehicular se registra específicamente en inmediaciones del Hospital Escuela, nosotros nos encontramos en plantas tropicales con dirección hacia el Estadio Nacional, así que le hacemos esta recomendación para que pueda salir a horas mucho más tempranas. Esta es la información que nosotros podemos brindarles a estas horas de la mañana. Regresamos con ustedes al Estudio Central. Gracias.